La Comisión Técnica entregó finalmente el informe oficial sobre las muertes de los neonatos en el Hospital Francisco de Casa Bustamante, basado en evidencia científica recogida por los expertos. No fue posible encontrar esta cerracha en ninguna parte de la instalación hospitalaria y ya fueron tomadas medidas para evitar que existan cerrachas en el ambiente. Entre las recomendaciones están: se ha tomado la decisión de expandir el área de servicios neonatales, implementar las comisiones de control de infecciones en todos los hospitales para que estén vigilantes y puedan detectar, como el caso que sucedió en el ICASA Bustamante, a tiempo. En la segunda etapa de esta reforma se incluye una reingeniería del Ministerio de Salud Pública, en la que se plantea la creación de un viceministerio consolidado y 4 subsecretarías. Que se han determinado una subsecretaría que sería de vigilancia de la salud pública, una segunda subsecretaría que está encargada de la provisión de los servicios de salud, una tercera subsecretaría que está enfocada en lo que es prevención y promoción de la salud, y finalmente una subsecretaría de gobernanza, una urgente necesidad que es la creación de la agencia de control de establecimientos de salud, que justamente garantice que se están cumpliendo todos los estándares mínimos en todas las unidades de salud del país, tanto en el sector público como en el sector privado. Las recomendaciones generadas por el informe serán implementadas a nivel nacional, mientras hay brigadas en todo el país para hacer el levantamiento de las necesidades del equipamiento personal y de expansión física de todas las áreas de neonatología de los hospitales públicos del país. En Guayaquil, Mariuxi Mosquera, Ecuador TV, su televisión pública.